Yo abrí la ventana, pero hay mucho ruido. Por eso no está abierta. Exactamente por eso, por lo que no está abierta, de hecho. Me he hecho un viajecito a la biblioteca y al museo municipal. No sé por qué. Porque tengo que hacer un trabajo, ¿vale? Que me lo pusieron el miércoles y yo me enteré hoy. Bien. Entonces tengo que buscar a una mujer famosa en este pueblo. No hay información de ella en ninguna parte de internet. Mi compañero les escribieron al ayuntamiento y dijeron que no tenían ningún dato sobre ella. Y nos mandaron para el museo. Entonces digo, pues bueno, chicos. En el museo tampoco, ¿verdad? No, llega al museo. Me encanta, súper amables. Como si no hubieran visto una persona en años, tío. A ver. Sí. Y primero llego y me dice, llego y digo, ¿está abierto? Y dice, a las 5. Justo suena la campana y dice, ya está abierto. Eso, muchas gracias. El humor de la peña que trabaja en un museo es una cosa, por lo visto, ¿no? O sea. Y le digo, ¿está abierto el museo, no? Sí, bueno. Y me dice, ¿quieres verlo? Tú feliz. Coño. Y yo como, no, vengo por información, por un trabajo del instituto, tal, sobre mujeres importantes. Y dice, te meto un hombre. ¿De dónde eres? ¿De este pueblo? Sí, sí, sí. Sube unas escaleras, tío, que antiguísimas, de madera. Digo, eso se va a romper en cualquier momento. Tarda muchísimo, hace muchísimo ruido. Estoy por ir simplemente por hacer feliz a la gente. Y sube para arriba, tarda un buen rato, bajan dos personas corriendo por la escalera. ¿Sale se multiplica? Mira, este es el director del museo. Yo como, encantada, me da la mano, encantada. Dice, ¿sobre quién quieres saber? Pues sobre esta mujer, tal. Y dice, mira, te voy a enviar, dame tu correo, te voy a enviar información sobre ella, información sobre su marido, información sobre el hermano de su marido. Es la CIA, tío. Fotos de su comunión, un montonazo de cosas, tío, sobre la fábrica que llevaba su marido. Te van a hacer el trabajo. O sea, sobre muchísimas cosas, y me lleva a una esquina del museo, y me dice, mira, este es su marido, que llevaba esta fábrica, no sé qué, y me dice el apellido de la pava, y me dice, vale... Pues también te voy a enviar muchas otras fotos y tal, y más cosas que encuentre, folletos, y digo, muchísimas gracias. Y dice, no es mucho, pero te puedo ayudar. No, no es mucho. Y digo, sí, mucho. ¿Cómo que no es mucho, güey? Más de la vida de la pava. Te he pedido la hora. Te he pedido que me digas qué ha hecho, y me has dado su árbol genealógico. Y poco más y me dice, por cierto, se folló este pavo. Poco más me dice, si, ¿a qué lugar he visitado cuando era joven, tío? ¿Cuál fue su primera palabra? ¿Y cuál era el sabor de helado favorito? Literal, de hecho, le gustaba el de cacahuete. Estoy feliz con su trabajo, man. Me hizo muy feliz. ¿Hace cuánto tiempo no veía a una persona joven? Esa persona. No lo sé, weón. Mucho. Mucho. Porque poco más y te han tratado, vamos, como... Poco más invitan a un té, weón. ¿A un té? Yo ya no sé algo te invitarían. ¿Qué quieres? Pues yo estoy en un juego donde la Unión Soviética funcionó. Y estamos en un momento en el que todo se ha ido a la mierda. Así que a lo mejor no funcionó tanto. Divertidas. ¿Ves? Aquí está. No, 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 míralo. Yo qué sé.
Son seguros y divertidos. Queremos que los niños se interesen en los robots. Yo por la mañana. No, que se nos duerman. No, güey. Me lo llevo. Oye, pues tiene mejor cara que antes. Vale. No sé ruso, no te preocupes. Si te quedas así, lo puedes ver. Me gusta mucho la... Es que los dibujos que se hacían antes, las caricaturas eran bastante graciosas. Pero había que picarse demasiado bien las cosas. Y... No sé. ¿De qué va la caricatura? Pues mira, tienes que fijarte en esto y ya... No, bueno, pues vamos a ver los dibujos. Son muchos episodios. Son muchísimos episodios esto, ¿eh? No te puedes hacer a la idea. Pleito fácil. O sea, sonó la alarma que era demasiado feo. No, estaba sucio. Era demasiado feo. Lo acicalan, lo visten bien, le pasan un cepillito. No, yo no. Chale. Eso es lo que tenía que hacer yo antes. Pero a mí ningún robot me hizo. Y menos mal que esos no lo hacen en el juego. Menos mal, porque si no me cago a la puta. Ay, vale. Uy. ¿Sabes? Se le cayó encima. Eso no estaba bien colocado. ¿El qué? Lo cae encima del hombre. ¿Cómo? Porque hay dos tapas entonces. ¿Cómo que dos tapas? Coño, ¿es verdad? No importa. Sí. Bueno, te voy a enseñar dónde estamos. Estamos aquí. Es que está hecho en miniatura. ¡Esto! ¡Aquí he tenido que luchar contra un jefe! La madre que lo parió. Esto es una hora. Estaba a punto de decir, como esté aquí hasta las 6... lo desinstalo. A tal punto de que me he puesto un vídeo y he dicho... Es que te ponen heavy a full y ya me... Casi lloro, ¿sabes? Estaba un poco con la cabeza... Eso permitido. Mi cabeza no podía más. Me hago un Kalashnikov. O me espero para tener el dominador. ¿Tengo balas para...? Coño, que si tengo balas para el Kalashnikov. Pues claro que tengo balas para el Kalashnikov. Oye, luego nunca pensé que diría esto. Y realmente nunca pensé que diría esto. Me estoy arrepintiendo incluso. ¿El qué? ¿Algún día cita romántica lo sé? Vale. Vale. A mí me gustan los museos. A mí no, no. Pero conmigo no. No mucho. La verdad es que no mucho. No mucho. Pero nunca pensé que iría a editar a un museo. Yo me reía de eso en las películas. ¿Cómo era un museo? No es un parque. Es un sitio. No, no sé. A ver una obra de arte y decir de Sandy y luego no entender más. Esto es... Pero quiero mirar algo, quiero mirar un cuadro culero que ha hecho alguien del pueblo, tío, y estar contigo. Interesante, ¿sabes? Esto es... algo. Selecciona el procedimiento. Así, ¿no? En plan... algo. Hace cosas. Me cago en...
Vale. Pito, pito. Me hago un Kalashnik. Me hago un Kalashnik. Es un classic. No, perdón. ¡Halo! Muchas gracias por darme un Kalashnik. Muchas gracias. No viene esto a jugarte, en realidad. Nah. Tuki, tuki. Y sí, está en todas las teles esto. Es una mezcla entre Tom y Jerry, el Correcaminos. Y algo más, seguramente. Son cartoons. Sí. Qué mola. Es todo. Lo peor es que están bastante más entretenidos de lo que parece. ¿Sabes? Oye, fracoña. Mira cómo nada. No, wey. No, weón, no, ¿qué te pasa? No. ¿Qué hizo? Pobre ardillita. Oye, no, le está haciendo el trabajo. Y más rápido lo que estaba haciendo el otro. ¿Eh? No, güey, que eso todavía no había que cosecharlo. Y yo luego que todavía no está verde. Está grisáceo, espérate. Si es que no puede ser. No, aquí ya he... Guarda. Guarda por si acaso. ¿Crees? Vale, 23. Yo es que ya... Perdone Dios por lo que voy a hacer. No, no puedes cortar la cabeza. Le quería quitar el sufrimiento a la pobre. Ya me está dando pena. Vale. Es que te explico, en esta subtrama, ¿vale? En esta realidad alternativa, mejor dicho, la Unión Soviética ganó gracias a haber encontrado el polímero. Que es un, y lo que quiere hacer es meter polímero a toda... Gracias. La sociedad soviética. Para ello, todo chachi, o sea, robot chachi y todo chachi. Pero en esta subestación, supuestamente, por ahora esto es lo que llevo jugado, un traidor se metió en la base de seguridad haciendo que se vuelvan locos los robots. Por eso nos están atacando. El pavo ya está muerto. Pero tenemos que llegar al fondo de todo esto para solucionarlo antes de que los políticos de la Unión Soviética lleguen a este sitio, ya que van a venir para celebrar que hace un año casi toda la sociedad está ya con polímero. Qué guay. Y... están haciendo un proyecto para unificar todas las mentes. Me explico. En el sentido de... Tal cual lo han explicado, con la mierda esta que tienes en la mano. Sí. Bueno, pues yo lo tengo en la mano porque soy un agente. Es como la... Yo me lo imagino que el pavo este es como de la KGB. No lo han dicho en ningún momento. De dónde, pero... Por el tipo de trabajo que está haciendo, imagino que será de la KGB. Es el equipo secreto que había antes en la Unión. Vale, pues el caso está que quieren hacer eso. Un rollo que puedas... Joder. Que puedas tener años y años de práctica con
ADN concentrado o algo así lo llamaron. Véase, por ejemplo, aprender a tocar el piano al instante. O quieres... te gusta la... yo qué sé. ¿Cómo funciona un fotón? ¿Quieres saber de ciencias? Pues, pa, ala. Años de conocimiento a la palma de tu mano, literalmente. ¿Ahí? Pues eso es lo que quieren hacer. Y en teoría iba a ser mañana cuando iba a pasar todo esto. Pero esto se ha ido a la mierda y para eso nos han mandado a nosotros. Para mancharnos las manos, solucionarlo y que se pueda seguir haciendo. ¿Qué pasará respecto de todo esto? No lo sé. Ok. Ah, bueno, sí. Aquí la Unión Soviética expulsó por completo a... ¿Ves? Y expulsó por completo a la religión. O sea... Me hace gracia que no pone eso, pero pone mamón abajo. En fin. Y esa es la historia. Tengo mío. ¿Cómo funciona? Ponlo en contacto con mis neurosensores. Me estoy zumbando una mano. Multillave activada. Oh. Ok. ¡Pum! Salud. ¿Y ahora qué? Hola. Gracias por acudir en mi ayuda. Sin la llave era como si me faltase un miembro. Un momento, por favor. ¿La hemos arreglado o estropeado? La Tereshkova es un modelo puntero con sistema de autorreparación. Una famosa actriz y cosmonauta colaboró en su creación. Me importa una mierda. Mucho mejor. Con tu permiso, ahora querría dar un discurso. Saludos, camaradas. Bienvenidos al Centro de Exposiciones Pansoviético. ¿Pero qué coño farfullas? ¿De qué discurso me hablas? Si caminas entre cúmulos de cadáveres y hay sangre por todas partes. Mis algoritmos se glitchean. Me encanta el personaje prota, tío. Mis bases de datos carecen de herramientas verbales y visuales para expresar... ¡Están todos muertos! ¿Qué dices? ...otras emociones negativas. Me crearon para ser positiva y optimista en cualquier situación. La grotesca disonancia entre mi comportamiento y este entorno repulsivo me repugna. ¡Pero no puedo hacer nada! Ya veo. No. Supongo que nadie se esperaba. El mundo es una mierda, ¿pero qué voy a hacer yo? En modo de simulacro. ¿En modo de simulacro? Eso volvería aún más agresivos los sistemas de seguridad pasiva y física. Te pondría en peligro y podría implicar la muerte de los supervivientes, si es que queda alguno. Exacto, si es que queda alguno. Joder, esto es un cementerio. Cumple mi puta orden, robot. ¡Qué instrucción tan peculiar! Todas las personas del complejo han muerto a manos de robots, pero tú sigues indemne. Es muy sospechoso. Demuéstrame que eres humano. No obedeceré órdenes de un robot que se hace pasar por humano. Dame un captcha. Lo demuestro haciéndome el araquí. Dame un captcha. Tienes que superar el test de Darwin. Eso demostrará que eres humano. No me jodas, ¿pero qué test? ¿Y si te arranco la cabeza y ya, eh? Si no nos ayuda, tardaremos demasiado en activar el modo de simulacro. Me complace confirmar ese dato. Vale, quédate a gusto. Hazme el puto test de Darwin ese. ¿Qué tengo que hacer? Demuestra que eres humano, pionero Nichaev. Pon en el pedestal tres objetos que representan los tres grandes valores del ciudadano soviético. El arte, trabajo y vida. Y vida. Cabrones carbonizados a lidiar con otra cerradura loquísima, joder. Soy un imán para las tocahueveces. Encuentra la voz de la madre patria, el símbolo de la madre patria y el brote de la madre patria. Vale. Madre patria. ¡Eh!
Esta puerta suele decir que está abierto. Mentirosos.